どんなに長い航路も高いところから見ればほんの短いものだよね。 Bueno, vamos a comenzar esto, el de la champi fiesta. No, pero primero tengo que hacer las diarias, sí, cierto. A ver, espérame tantito. Ya, ya está. Ya me escucho. Es que siento que el juego tiene mucho volumen. A la madre. Aquí está. Ahora sí, vámonos para... Vamos por acá. Ya subí a Fujin al nivel 90. Ahora me faltan mejorar los artefactos. Ya no puedo mejorarlos más por el hecho de sin material para ascenderlos. Que veo un campamento y la chur que tiene todo ordenado con su mesita, miren. Ah!
La madre está re lejos. A ver. Ah, pues cuando iba a llegar, a ver. Qué raro que nadie ha llegado. No se están notificando el Twitch ni el Discord. A ver, déjenme ver. Bueno, ahorita. ¿Dónde está? Ahí está, está esto vacío. Supuestamente aquí me dijo que me dice que sí está. Ah, sí. Pero no sé, pinches mamadas. Ay, es el del pinche barco, vale madre. Este güey, ¿qué pedo? Ah, miren, hay un disquito. Ay, se pasó. Nos vamos a cambiar a alguien para hacer este. Vamos a sacar a esta cuyo. Vamos a aquí. ¿Dónde están las misiones? Están muy chafas, trafas. Ahora tengo que ir.
para allá. Pegaron fuerte los monstruitos. Hola, Nasakor, ¿cómo estás? Bienvenida. Que no hay. A ver, ¿qué tengo que hacer más? Ah, pues ya está. Entonces nada más tengo que ir a recoger las recompensas. ¿Cómo era eso? Voy otra vez con la voz de Masha. No manches, tengo la garganta con infección en la garganta. Dice que sea mi Navidad. Oh, que la canción. No, porque luego anda Speedy y pide. No tienes llenadera. Hosto Shinen o mezase. Buji kyou no irai o tassei. Hosto Shinen. Es esto. Listo, ahora sí vámonos para hacer la misión del evento. ¿Qué más tengo que hacer? Ah, pues de hecho ya no tengo nada que hacer en el pase. Entonces ahora sí vámonos para hacer eso. A ver, dice la champi fiesta, tiempo restante 5 días. Dice en el distrito Lyonnais de la corte de Fontaine, su vieja amiga ha colaborado en un puesto en un rincón de la zona y está promocionando el juego de la champi fiesta. Para la gente de Fontaine quizá no acostumbran a ver hongos. Este juego de mesa resulta bastante novedoso. Pues bueno, vamos a ver dónde es. Ah, es aquí luego. Dice una nada más anda o manda foto para... ¿Qué? Dice, me da curiosidad conocer al buen. Pero ¿por qué? No soy una persona que sea interesante, ¿sabes? Ah.
Pinche madre, estoy así de la garganta y me hacen leer. Dice Paimon, ¿acaso Paimon está teniendo alucinaciones? Esa cosa flotante de que Paimon acaba de ver era un hongo. ¿Acaso hay hongos invadiendo Fontaine? Lumini, vamos a echar un vistazo. Dice, ¿y qué? Jaja. Dice, échate una nieve de limón. Ah, no manches. Dice Turuena. ¿Qué dice nuevo miembro de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia? Dice, gracias por su cooperación. La evaluación ha concluido. Sus compañeros no suponen una amenaza para los ciudadanos y el medio ambiente de Fontaine. Según la Ley de Control de Especies Foráneas de Fontaine y el Protocolo de Transacciones Comerciales del Distrito Lyonnais, dice, puede continuar con su evento. Dice, gracias, Turena. Dice, ¿quién es ella? Dice, no esperaba que el proceso para celebrar un evento en Fontaine fuera tan complicado. Hay que pasar por 10 procesos más que en el puerto Ormos. Parece que todavía no ha habido, no, que no había preparado todo lo necesario. Dice Turena, no se preocupe y tampoco deberá culparse de nada. Sus compiongos y usted son invitados especiales. La oficina judicial tiene poco contacto con los hongos y es necesario proceder con precaución, por lo que se tomó bastante tiempo para analizar y evaluar la situación. Ahora transmitiré su encargo a los otros guardias. Si llegan a ver a las legendarias Meteoro Dorado y Estrella Plateada, los guardias les informará y les pedirá que vengan aquí a reunirse con usted. No mames. Dice, deseo que la champifiesta sea todo un éxito y disfruten mucho de la corte de Fontaine. Si necesitan algo, estaré a su disposición en cualquier momento. Dice mujer desconocida, parece que no será necesario molestarles. Ya están aquí. Dice Turena, un momento. Cuando mencionó Meteoro Dorado y Estrella Plateada, ¿se estaba refiriendo a ellas? Quienes tienen capacidad combativa a nivel superior. Dice Paimon, wow, parece que de repente ha empezado a discutir sobre nosotras. ¿Y a qué viene este título tan raros? Estos títulos tan raros. Dice mujer desconocida, ustedes dos siguen con tanta vitalidad y energía como siempre. En cuanto ustedes aparecen en escena, todo el mundo se siente seguro. Dice, nos hemos visto antes. Dice Paimon, a Paimon le suena familiar esta voz, pero ¿a ti te suena que hayamos conocido a una chica como ella antes? Dice, por tu aspecto y piel bronceada, no pareces que seas de Fontaine, ¿verdad? No mames, ¿eso qué? Se mamó. A ver, ¿qué estás escribiendo? Ya. Dice, en serio, ayuda, sé. ¿Qué? Se hace que de tanto gritar te dejaste así. No manches. Dice, acá está haciendo frío, pero para mí está rico el clima, tomando en cuenta de que acá siempre hace calor. No, pues de hecho fue por... creo que fue en la tarde que trajeron paletas de hielo. Y ya me comí la última. Y ya después en la noche, yo pensando que habían cerrado las ventanas, pues no. Y pues eso, me enfermé así. Dice, mimir de cucharita. Pues sí, ¿no? Dice, a ver qué más dice Paimon. Espera un momento, Paimon ya te recuerda, pero no puede ser. Entonces eres Hani ya, lo que ha estado ayudando a cuidar a los... A Cabeza Bombo y otros championgos todo este tiempo. Dice Hanilla. Sí, exactamente, esa soy yo. Hace mucho tiempo que no nos vi, que no nos vemos. Meteoro Dorado y Estrella Plateada. Dice, se nota que has trabajado tus manos. No mames. Vamos a ponerle Dice, me encanta tu nuevo estuendo. Vamos a ponerlo así.
Dice Paimon, nos resultó difícil reconocerte a simple vista. Cambiaste tanto, demasiado. Y tu forma de hablar también se escucha diferente. Porque es para que tu viaje de Fontaine junto a tus cochampiongos se sientan más especial. Dice Turena, en realidad no hay un código de vestimenta para los visitantes en la corte de Fontaine. Nadie las mirará mal, aunque se vistan de cazadoras. El atender de la señorita Hanilla va mucho más allá de todo esto. Es tan elegante, exquisitamente elegante. Dice, anda, esas defensas te faltan. Toma vitaminas, anda con... Pues yo creo que sí, pero no sé. No sé. Ahorita estoy tomando medicamentos, así que... Dice Janilla. Muchas gracias. Con todo esto, con tantos cumplidos, siento más confianza. Volviendo al tema, esta vez vine a Fontaine a buscar inversores de confianza para el torneo de Doma de Bestias y así promocionar... Ay, de antemano la adorable... ¿Qué? Las adorables que son los hongos para atraer a la audiencia. Según Sohuka, ¿quién es ese güey? Podría decirse que estamos haciendo negocios internacionales y como los habitantes de Fontaine, ¿no era el que preparaba las gelatinas de los honguitos? Dice, se preocupa tanto por la vestimenta, tenemos que adaptarnos a la cultura local. Por eso Sohuka preparó un plan de las actividades previas al evento y diseñó este atuendo para mí. También me instruyó para mejorar mi comportamiento y forma de hablar. Dice Paimon Souka. Ese nombre. ¿No es esa autoría de novelas ligeras que te siguió para obtener material sobre el que escribir y que te ayudó a cuidar de los championgos? Ay, ya me cansé. Después de que la derrotáramos. ¿Qué? No entendí. Dice. Es sorprendente que Souka también conozca también las costumbres de extranjeros. ¿Cómo puede saber tanto? Dice Janilla. Y no solo eso, sino también. Si todavía recuerdan el juego de mesa que jugaron hace tiempo, la Fungucopa, ahora puede probarse mucho nuestros nuevos juegos, la Champifiesta. Antes, el juego de la Fungucopa tenías que distinguir a los microhongos para destruir todos los mecanismos estratégicos. Tuvo una buena respuesta cuando se lanzó, pero no era un juego que se pudiera continuar a largo plazo, por lo que pronto dejó de ser popular. Así que al consultar diversos documentos y novelas y cambiar elementos de ambos, Souka sustituyó un mecanismo de estratégicos para empezar que simulan oponentes poderosos, lo que añade variedad al juego. Dice, ahora Souka está en negociaciones con el pájaro de vapor, pero para publicar un anuncio y promocionar el juego. Dice Paimon. Paimon cree que ya has capturado que tantas esas actividades de las que hablas. La Champifiesta es ese juego de mesa. Oponentes poderosos. Eso quiere decir que hay que distinguir las piezas de los compiongos para que se enfrenten a otras criaturas. Ambas partes pueden moverse. Ya, Paimon. Dice, parece que el juego se volvió mucho más complicado, pero según la experiencia de la última vez, seguro que todavía quedan algunos detalles por perfeccionar antes de lanzar el juego, ¿verdad? Dice, jaja, esa es nuestra especialidad. No mames. Dice, ¿hay algo en lo que podemos ayudar? Vamos a ponerle este. A ver, ¿qué más dice acá? Dice. Pero la vitamina C te va a ayudar. Un juguito de naranja. Pues creo que sí hay naranjas, pero están bien verdes. Ay. A ver, ¿qué más dice? Dice Turena. No se preocupen, ya resolvemos todos los problemas que sugirieron de antemano.
la señorita Janilla y la Champi Fiesta obtuvieron el patrocinio de, ¿cuál era el nombre? Del equipo de proyecto Fonta del Instituto de Ciencias de Fontaine. Eso, así que ya está todo listo. Los de Fonta, chale. Incluso si hay algunos asuntos por resolver, yo, Turena, la más trabajadora de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia, no permitiré que ustedes, nuestras distinguidas invitadas, se molesten. Después de todo, ustedes poseen una capacidad combativa de nivel superior. Y la señorita Janilla, Janilla es una importante comerciante extranjera. Dejemos que los guardias se encarguen del trabajo sucio. No manches. Dice Paimon, ¿eres una guardia? Pensé que eras una ayudante contratada por Janilla. Se nota que eres de fiar. Gracias, mujer. No mames. Mucho gusto. Vamos a ponerle este. Dice Turena, oh, conseguí el reconocimiento de alguien con capacidad combativa de nivel superior. No mames. Dice, he ganado el reconocimiento de una guerrera de élite. Bueno, ahora es, no es, ¿qué? No es momento de preocuparse por eso. Como nueva recluta de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia, tengo la obligación de vigilar a las criaturas extranjeras y brindar la mejor ayuda a los visitantes especiales para resolver el problema que los guardias no pueden manejar. Si los eventos relacionados con los ojos, con los hongos generan un beneficio económico considerable para la corte de Fontaine, podrían acumular experiencia más allá del combate y ser mejor valoradas por el capitán. Dice Paimon, no te lo tomes tan en serio, solo es un juego, relájate. Dice, según la experiencia de Paimon, todo lo relacionado con los amables champiñongos pueden hacer que olvides todos tus problemas y seas feliz. Dice Janilla, por cierto, tengo una propuesta. Dice, Souka y yo hemos jugado cientos de partidas de la Chompi Fiesta, pero solo representamos a dos tipos de jugadores, y al final cada persona tiene su propia forma de pensar. Dado que las personalidades y experiencias de Meteoro Dorado y Estrella Plateada son especiales, y la señorita Turena es muy responsable, si ustedes dos juegan algunas partidas, creo que podrían explorar muchos aspectos del juego y ayudar a mejorarlo. Tenía pensado jugarlo igualmente. Ya tenía ganas de probar un juego nuevo. Vamos a poner este. Dice Turena, dado que es un juego que interesa incluso a nuestras amigas de capacidad combativa de nivel superior. No mames, qué pedo con eso. Y me proporcionará un registro brillante en el currículum. Por supuesto que estoy dispuesta a jugar, pero entiendo que a todos los aspectos son mucho más fuertes que yo. Por favor, no sean duras conmigo. Bueno, yo pensé que iba a tener más historia, pero no. A ver, dice prueba de niveles de inicial de monstruos ociosos. ¿Qué pedo? Hemno ilifúngico. El espectacular mini espadachín. Mini espadachín. Batido helado. ¿Qué? Extra dulce con gelatina. Colisión del rey jabalí. Dale maquinita con el tacataca. ¿Qué? Tacata. Tacata. ¿Qué es eso? La maquinita con el tacata. Duerme ninja sombre veloz. Sombre veloz. Sombra veloz. Ah. A ver qué dice. Prueba del nivel inicial de monstruos ociosos. Dice, una etapa de nivel inicial diseñada para Janilla. Se trata de una recopilación de piezas. Ahí donde me quedé. Ya me perdí. Ah, ya. De rivales con las formas de los Aslam y Mitarchur, pero más comunes de Teyvat. Estas características tan concisas y directas pueden ayudar a los jugadores a comprender rápidamente el modo de juego. Según la opinión de Souka, estos monstruos son como obreros novatos considerando
contratados por el gremio de aventureros a los que se les ponen pruebas y comienzos de su trabajo. A pesar de esta analogía, Souka no estaba dispuesta en ningún momento a ofrecer un salario a esos obreros. De hecho, ni siquiera se han registrado el gremio en el gremio. Y como es de esperar, tampoco han pagado ninguna tarifa. Para Turena, miembro de la Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia, todos ellos son oponentes muy conocidos. Por eso es posible para ella sea un tanto extraño controlarlos en el juego. Archivo de desafío. Mini slime piro gigante, una pieza rival de la forma de un slime. ¿Qué dice? De acuerdo a la descripción de Souka, las piezas redondas son fáciles de pintar, pero difíciles de procesar. Requieren un especial cuidado para evitar que los compiongos no los confundan con gelatina si se los comen. Las mini slime piro gigantes utilizan ataques piro para infligir daño a los enemigos. Ah, mira, aquí está. Cabeza bombo, gran atacante. Libera un torrente de espuma contra cuatro enemigos al azar. No sé si tenga que desbloquear este. No, pues yo creo que ya están desbloqueados, ¿no? No sé. ¿Qué pedo? ¿Por qué mi sudadera tiene uñas? Bueno, vamos a ver de qué se trata esto. A ver, dice archivo de desafíos, ajuste de desafío. Dice prueba de nivel inicial de monstruos ociosos. Información del desafío: recuperas un punto de gelatina morífica, no qué, mirífica, por cada enemigo que derrotes. Ver microhongos que puedes combatir en nivel e información del rival. Pues nada más me dan dos y me dan cuatro espacios. Así. Dice empezar. A ver, espérame tantito. Voy a mutearme un rato. Ya, listo. Tenía que sacudirme la nariz porque ahí estaban saliendo el cerebro. Dice, haz clic en el avatar del microhongo al usar las técnicas numéricas para cambiar de microhongo. También puedes seleccionarlos a todos con el botón de seleccionar todo. Haz clic en cualquier parte del enemigo del campo de batalla para dirigir ahí a tu microhongo. O para que tu atacante a ese. No, y para que ataque a ese enemigo. Los objetivos de los que estén combatiendo cada uno de tus microhongos vendrán indicados por esta marca de color blanco. También puedes ver a quién están atacando, líder enemigo, fijándote en la línea roja. Puedes gastar gelatina mirífica para usar poderosas técnicas de combate de tus microhongos. La cantidad de gelatinas miríficas se irán reponiendo con el tiempo. Vamos a empezar. Okay.
Si haces clic en el campo de batalla, un enemigo profesional. Pero no sé. No, eso me decía. Ya no alcancé a leer lo que decía Gary. Dice, ¿no te parece que Crescent es un más que? Vámonos. A la madre, ya me toca mi pastilla. Mi pildorita. Ah, chinga, ¿sí está en mi caja? Ah, no, espérame. Ahorita regreso. Ya, listo. A ver, espera un momentito. Ahí está. A ver, dice Turena. Son tan fuertes, demasiado fuertes, hasta que un juego de mesa son prácticamente invisibles. Imbatibles. Por favor, jueguen dos rondas más y enseñen más. Dice, me halagas, pero siento decirte que no funciona con... Vamos a ponerle este. Dice Paimon, ¿no crees que estás exagerando un poquito? Al final esto solo es un juego. Dice Turena, por favor no sean modestas. Este juego de mesa refleja la habilidad para distinguir equipos de los jugadores. La posición es de microhongos. El oponente, el ritmo para activar las habilidades. El momento de apoyo mutuo. Hay tantos aspectos que considerar. No ha recibido ningún tipo de entrenamiento en liderar equipos por parte de la oficina judicial. Pero aún así lanzaron ataques combinados con tanta destreza. Ay. Dice, ya no es que tenga una capacidad combativa de nivel superior, sino que soy unas auténticas maestras en combate de nivel superior. dice, ¿les interesa irse a la oficina judicial? Seguramente pronto podrán alcanzar un nuevo
el puesto de capitana y convertirse en alguien importante. Uf, no quiero trabajar. Dice, ¿cuánto me pagan? Vamos a ponerle este. Dice Turena. No estoy segura. Recuerdo que hace unos años el salario mensual de un guardia común eran unas 300 mil moras. Quizá haya aumentado un poco ahora. Dice Paimón, ¿cuánto es 300 mil moras al mes? Suena familiar. ¿Te suena familiar a Paimón ese número? Dice, con eso no tengo ni para alimentar a Paimón. ¿Acaso no valgo varios millones de moras? Ponele. Dice Tirena, bueno, después de todo, la oficina judicial es solo una agencia ejecutiva y la mayor parte de fondos proviene de los impuestos de los ciudadanos de Fontaine, por lo que nuestros salarios no son muy altos. Dice Janilla, entiendo por qué respetan tanto a Meteoro Dorado y Estrella Plateada, señorita Turena. Desafortunadamente. Ay, ya ni sé leer, chale. Me escucho bien mormado, changos. Dice, desafortunadamente que yo sepa. Ellas se dedican a viajar por Teyvat ayudando a la gente de todas las naciones, resolviendo problemas y eliminando monstruos. ¿Cómo beneficiaría de sus buenas acciones? También espero que más personas acepten su ayuda. Dice Turena, ya veo. Sembrar la semilla de la justicia y la paz de todo Teyvat es un efecto, en efecto, mucho más importante que limitarse a vigilar Fontaine. Dice Turena, en ese caso solo puedo jugar más partidas con ustedes y tratar de comprender mejor su forma de pensar. Dice Paimón, dicho esto, hay algo más importante de lo que tienes que acordar, Janilla. Dice Janilla. Supongo que quieres preguntar sobre el cabezabombo, ¿verdad? Dice Janilla, cabeza bombo chispitas, está justo ahí al lado. La señorita Turena incluso ha enviado a alguien para que cuide de los championgos, con piongos digo. Como siempre, esta vez también ha preparado un agar marífico especial, mirífico. Puedes jugar con los compiongos y comer algunos aperitivos con ellos. Dice Paimon. Muy bien, Anilla. Te estás volviendo cada vez más considerada. Lumini, juguemos una otra ronda de la champifiesta con Turena y luego vayamos a ver a Cabeza Bombo. A ver, espérame que otra vez se me está escurriendo el cerebro. Listo. A ver qué dice. Haz clic aquí para activar o desactivar el campo. No, el cambio de los microhongos. Selecciona. ¿Qué? De los hongos. No, de los microhongos seleccionados haciendo clic en el campo de batalla. No, aquí no era.
¿O sí? Permitir selección de microngos del campo de batalla haciendo clic. A ver, ¿esto qué es? Ah, esto era el último. Dice himno ilifúngico, una etapa de nivel inicial diseñada por Sauka. La mayoría de los enemigos que aparecen son Ilachur, felices jugadores. Ha comenzado oficialmente la primera etapa de juego. Podrás hacerte con la victoria más fácilmente si usas la técnica. Las técnicas de los micrófonos para reunir todos los enemigos en ciertas partes de del mapa. Si encuentras silechos bloqueados por el camino durante tu viaje, Anilla los golpeará con un cual tambor y los hongos estarán encantados de unirse a su son. Esto va llevando a Sokka a preguntarse muchas veces si será posible crear melodías en Ilachurio. El Ichurlio, con los soniditos de los hongos. Es por eso que esta etapa recibe el nombre de himnos ilifúngicos. Es una pena que las reglas del campo de batalla solo se vuelvan mucho más estratégicas, no, estrictas bajo el mando de Turena. No mames, soy un mini labochur. Chale. Electroyelmo, what? A ver. Vamos a meter a este web. Este. No, creo que había uno que. Ya ni me acuerdo. A ver, este. Este pega y cura. Cabeza bombo y este. A la pinche madre. A ver, dice. Está completado, ¿no? Ah, sí. A ver, ¿qué es esto?
Entonces sería ahora este. Ah, es el de la marioneta ingeniosa Onikenshin. Dice, la marioneta ingeniosa Onikenshin ataca a los micrófonos con diferentes habilidades que infligen daño en el área. Te dan con la ventaja del combate si esquivas a tiempo dichas habilidades. Aumenta el ataque de todos los microhongos. Si la marioneta ingeniosa Onikenshin te golpea con una habilidad, este efecto se anulará durante cierto tiempo. A ver. Vas a meter este honguito. Este no me acuerdo qué hacía. Dice, algunos enemigos cuentan con habilidades de combate especiales. Cuando usan la habilidad que inflige daño en ciertas áreas a los micrófonos, en el campo de batalla aparecerá un parámetro de ataques como forma de aviso. Si usan una habilidad contra un micrófono determinado, también aparecerá una marca sobre dicho micrófono, así que en sí, en su avatar. ¿Qué? Ay, muévanse de ahí, chingo de Bowser. Muévanse, pinches hongos, cabrones. Ay, varios madres son hongos. Muévete, cabrón. Ay, se le pegó. Bueno, ya está. A ver, vamos a ver qué nos dicen ahora. Dice, después de un rato llegas con Tapaimon al puesto de la champifiesta. Dice Enguien. Me encantan estos hongos tan tiernos y blanditos. Quiero seguir jugando. ¿Y tú eres? Dice Enguien.
Soy Yengen, solía ser la instructora de Turena. Antes de cocinar a la unidad especial de seguridad y vigilancia. Ay, no sé cómo a Turena en absoluto. No les tengo miedo solo porque sean seres con una capacidad cognitiva de nivel superior. Dice Paimon, así que se trata. Así que esta arrogante melusina. Antes era la instructora de Turena. Dice Hanilla. No se preocupen, Meteoro Dorado y Estrella Plateada. Hace poco enviaron a Turena a otra misión y regresó a la base de Unidad Especial de Seguridad y Vigilancia. Turena llamó a Engin. 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 ¿Cómo se dice eso? Más bien, ¿cómo se lee? ¿Cómo se pronuncia? Dice, y luego encargó ocuparse de mantener la seguridad donde se organizó el evento. Y a ella también le gusta mucho la champi fiesta y nos divertimos mucho. Dice Engin. Sí, me encanta este juego de mesa y esos hongos redonditos en la vida real. Esponjosos, suaves y tiernos, como la marea algas. Dice, ¿por qué estás babeando? No mames. Dice, no puedes comerte a los champiñones. Vamos a ponerle este. Dice, Engin, no voy a comerlos. No hay nada de malo en acariciarlos, ¿verdad? E incluso a Hanilla no le importa que apriete un poquito a Chispitas. Dice Paimon, entonces solo puedes apretar a Chispitas. A Cabeza Bomba solo le pueden abrazar Lumini y Paimon. Dice Engin, no sean así. quiero escucharlos a todos. Dice Hanian, dijo que ustedes son expertas en este juego. ¿Por qué no compitan conmigo? Si gano, chucharé a Cabeza Bomba también. No mames, dice Paimon. Nos está subestimando. Lumini, vamos a enseñar. ¿Qué? Vamos, enseñémosle de qué está hecha las expertas de champ. Ay, las expertas de la champifiesta. Dice. También somos las primeras campeonas del torneo del Otolo y Mopal. Sí, cierto. También somos las estrellas de la sabiduría y del colegio sabonelete. Dice Paimon. Sí, sí. No conseguimos esos sobrenombres tan imponentes por cualquier motivo. Es imposible que nos derroten tan fácilmente. Permítame tantito, que otra vez se está aflojando el moco. Ya está. A ver, dice, batido helado extra dulce con gelatina. Ay, me está dando comezón mi garganta. Bueno, mi cuello. Ay, ay, ay. Dice un desafío creado principalmente por Hanilla. Según ella, entre los mercenarios con los que ha tenido que tratar, había algunos tan pobres que ni siquiera podían permitirse comprar unos pistilos de flor helada. Así que se quieren comer algo fresquito, atraparon varios de Slam Crío e Hidro para enjaularlos y utilizarlos como refrigerador. A la madre. Hanilla no probó un auténtico batido helado hasta que se fue a Sumeru junto a Souka. Y cuando lo probó, los gustos tanto como tanto que siempre añade el triple de azúcar. Es una lástima que los compiongos no tengan dientes para poder comer gelatina mirífica helada. Para Engin, novata en este juego, el hielo es algo aterrador, pues es un clima helado, es imposible comer marealgas. Ah, no mames, aparecen estos.
Las mini anima aplastalodo. Pues bueno, vamos a comenzar. Ay, ¿saben qué? Voy a mutearme porque la verdad no sé. No sé. A ver, ¿ustedes qué piensan? Continúo porque sí, como que me falta el aire cuando estoy leyendo. Y aparte ya se me tapó. Ah, con razón, se me tapó la nariz. Dice, batido helado extra dulce con gelatina. Aumenta el daño que inflige los microhongos con las reacciones de electrocargado, florecimiento, flores. Sí, sobre florecimiento y crepitar. Además, recuperarás una gelatina mirífica por cada enemigo que derrotes. Ahí ya se salieron los shaggies. A ver, dice. Esto. Este y este. No es cierto. Sería así. Ah, no, espérense. Le puedo meter este para que cure a los honguitos. Ay, qué pedo, ya se fueron. Chale. Me dejan solín solito. Ay, a ver. Ah, era Spamón lo que está jugando. ¿Qué? Veamos qué pasa. No, se me tenía que tapar la nariz. A ver, espérenme. Espérenme otra vez. Ah.
Ya está. A ver, dice. En todos los combates del torneo de la Champifiesta, sus estrategias son extraordinarias, así que debo adaptar la actitud más formal. Bueno, eso vamos a verlo después. Dice, no hay problema. Si intentamos diferenciar combinaciones de micrófonos, es posible que haya sorpresas inesperadas. Espérenme. Que no hable con Engin. Dice Engin. Con los suaves y tiernos que son los hongos. ¿También les gustaría comer marealgas? Dice, sigo soñando con los marealgas. No mames, no me molestes. Si los hongos aún no los han probado, ¿cómo sabes que no les gustará? Che, me alucinas bien, canijilla, Vamos a ponerle. Dice, dejemos eso por ahora y juguemos otra ronda. Dice, vamos, otra ronda. creo que este es el final de la Melusina, ¿no? Y esta creo que empieza con otro personaje. Quiero suponer. Ay, no lo leí. Dice, colisión del rey jabalí. Un desafío de un jefe creado por Hanya y Souka. Ya que han venido de viaje a Fontaine, ¿por qué no visitar también a otra nación? Tras pensarlo, ambas decidieron ir primero a Mondstadt, para la cual recuperaron previamente información sobre los lugares más característicos de Espinadragón. Como no podían ser menos, el legendario rey jabalí de las nieves aceptó al instante su atención. Aunque ambos tienen forma redondita. En realidad, la forma de combatir de los hongos y los jabalíes de las nieves es muy distinta. ¿Qué pasará si dos criaturas redonditas chocan entre sí? Engin está acostumbrada a un estilo de combate más estratégico, por lo que no se le dan muy bien los enfrentamientos directos. Dice, los ataques de colmillo glacial avalancha infligen una gran cantidad de daño a los microhongos, pero si golpeas a un microhongo que esté protegido por un escudo, se aturdirá brevemente. Asimismo, derrota a los jabalíes de las nieves que invocan para obtener escudos. Cuando colmillo glacial avalancha está aturdido, recuperarás todas las gelatinas miríficas. ¿Qué? No lo entendí. Vamos a poner estos hongos. A la madre. Sí, vámonos así. Estos pinches mocos, vale madre. A ver, espérame otra vez. Listo, ya está. Ahí. A ver, dice. Ay, se mueven. Muévanse, cabrones.
¡Ay, mis honguitos! No mames, está bien cabrón manejar tantos pinches hongos. Venga, güey. Muévete. Es que no se mueve el cabrón. Muévete, cabrón. Chingadera. Muévete, pinche, no, no vale madre. Bueno, ya está. A ver si si era correcto lo que había mencionado. Pues sí, parece que sí. Después de un rato llegas junto a Paimon al puesto de la Champi Fiesta. Dice Souka. Ah, pero si la estrella de la estrella de la sabiduría y el coraje han vuelto para jugar la Champi Fiesta. Engin recibió una nueva misión y tuvo que regresar a la oficina judicial, así que yo jugaré con ustedes ahora. Dice Paimon, Souka ha vuelto, has vuelto. Aunque Paimon ya se sorprendió, ya se sorprendió mucho al ver a Hanilla. Tú estás a otro nivel, hasta tu atuendo desprende energía.
Oye, sí es cierto. No, sí. Ni me acuerdo. Dice Sokka, es bueno tener buenos ánimos. Tengo mucho trabajo por delante, así que no puedo agotar mi energía tan pronto. Dice, debemos abordar los desafíos como si estuvieran blandiendo un hacha. Dice, ¿cómo va todo en la editorial? Que dice, la promoción de la actividad está yendo bien. Dice Sokka, el plan está avanzando con pasos firmes. Esta actividad novedosa atrae la atención de muchos y la editorial no dejará pasar la oportunidad de hacer una gran promoción. Aunque no salimos en la primera página, es evidente que la popularidad de la actividad va aumentando. Dice Hanya, de hecho, últimamente cada vez más ciudadanos vienen a probar la champifiesta en el puesto. Dice, muchas personas están discutiendo cómo armar un equipo de microhongos para ganar el juego lo más rápido posible. También he oído que todos quieren competir con Meteoro Dorado y Estrella Plateada para así conocer las tácticas de las más expertas. Dice, jajaja, ja, ja, las expertas no mostrarán sus habilidades tan fácilmente. ¿Por qué tienen tantas ganas de perder a poner el Dice Paimon, a menos que nuestras rivales sean Hanya y Sokka, por supuesto, como son viejas amigas, ya conocen muy bien nuestras estrategias. Nuestros enfrentamientos es el más desafiante y estratégico. Dice Sokka, dicho esto, es hora de que tengamos una buena partida amistosa, ¿no te parece? Así para que se vean las tres. Bueno, las cuatro. Dice, ahora no lo pienso. No, ahora que lo pienso, la última vez que nos enfrentamos fue en el primer torneo Lotón y Nopalta. De Doma de Bestia. Y ustedes me derrotaron sin apenas despeinarse. Dice, echo de menos esos tiempos. Después de eso, Han y ya y yo pensamos por muchas cosas. Y experimentamos muchos cambios. Supongo que ustedes también, ¿verdad? Pero la valentía. ¿Qué? Pero la valentía contundente y la audiencia intrépida que los caracteriza a ustedes siguen siendo firmes y sólidas como un cristal. Pues entonces, cuando decidimos unirnos a ustedes después de preparar la Fungo Copa y elegimos el líder y a la líder correcta. Dice Paimon, ¿por qué Sokka de repente se ha puesto de tan sentimental? ¿Es esto algo propio de los escritores? Yo también, de hecho, de menos. ¿Qué? Echo de menos esos momentos felices. No podemos crear nuevos recuerdos juntos. Dice Sokka, bien. Estas palabras son muy inspiradoras. Dice Sokka. Ah, que la chingada. Dice, entonces prepárense bien. Como una de las diseñadoras del juego, tengo una poderosa carta bajo la manga. Dice Hanya, ¿la usarás, Sokka? Dice Sokka, sí. Primero entraré yo por la. ¿Qué? Para caldear. ¿Qué? yo primero entraré. No, primero entraré yo para caldear el encuentro y luego Hanya utilizará unos oponentes formidables contra ustedes. Así tendremos otros enfrentamientos emocionantes. Dice Hanya, así que me tiro de rodillas de la pantalla, empecemos. Empecemos. Dice Paimon, después de tanto tiempo, Lumine volverá a competir contra Hanya. Paimon se muere de emoción, pero esta vez es un partido amistoso. Hay que disfrutarlo al máximo. Pinches mocos, se me están escurriendo. Espérenme.
Ya está. A ver, dice, a la madre, pura máquinas demoledoras. No sean mamones. Y acá no me dice qué son. Dice, dale maquinita con el tacata. ¿Tacata? ¿Qué es eso del tacata? Un desafío creado principalmente por Sokka. Se dice que cuando Sokka está buscando autómatas cercanos, coloca la cabeza en el suelo para escuchar el sonido del retumbar que hace que la pista sobre el suelo, además de elogiar rápidamente a la ingeniosa estructura de esas máquinas. Con comprender, aunque fuera una milésima parte de los principios técnicos de los autómatas, podría crear una pieza de juego impresionante. Por desgracia, este método no se verá en las unidades de flota, con las unidades que flotan en el aire, como los exploradores de las ruinas. En una ocasión, Sokka había estado tumbada en el suelo escuchando durante horas sin oír ningún sonido procedente de un autómata, pero cuando levantó la vista, un explorador de las ruinas estaba justo delante de ella. Encendió sus luces en forma curiosa. En cuanto a lo que ocurrió a Sokka tras ser perseguida por ese explorador de las ruinas durante 2 días, no, la madre, y medio, no mames, 2 días y medio, esa es otra historia, no mames. Ay, luego son tres hijos, te sumáis, a ver. Ah, bueno, por lo menos te dice. Dice, dale mecanita con el tacata. Aumenta el daño que infligen los microhongos con las reacciones del superconductor y supercarga. Además, recuperarás una gelatina modificadora para cada enemigo que derrotes. Aumenta, vamos a meter al hongo este. Al honguito este. Este. Sí, así. Pues yo creo que va a durar muy poco este directo. Yo pensé que iba a durar mucho, pero no, parece ser que... Nada más se trató de desafíos. Dice... Ahí está. ¿Qué pedo con ese pecho? Ah, los tres al mismo tiempo, no te mames, cabrona. Ah, nada más eso. O si fueron tres, no sé. Entonces vamos por el último. Ah, no mames. El perrito de... Ay, ¿cuál evento fue este? ¿Cómo se llamaba el perrito? No me acuerdo.
Ay, no me acuerdo cómo se llama. Creo que, pero este, creo que al terminar el evento te daban al perrito para que lo tuvieras en la relajadetera. Dice, duerme ninja, sombre veloz. Un desafío de un jefe creado por Hania y Sokka. El jefe final, que tiene la forma de un enigmático perro ninja de Inazuma. Es inteligente y poderoso. En palabras de Sokka, nadie se enfadará si quien lo derrota es un rival tan poderoso. No obstante, con esta, no. Como esta vez el evento tiene lugar de Fontaine, a mucha gente nunca ha visto antes un perro ninja. Sokka decidió reducir un poco el poder de del duerme ninja sombra veloz para obtener más información sobre los perros ninja. Nunca. Ay. Durante su regreso en Inazuma, Sokka se reunió con varios escritores, incluso con aventureros que habían visto a otros niños de los ocelots. De los ocelos. Para intercambiar información con ellos en la casa de Te Kamore. Komore. Sin embargo, olvidó hacerse amiga de los dueños de la casa de Te. ¿Qué? No entendí. A ver, dice. Sombrero sombrío. No, ¿qué? Sombrerero sombrío. Ninja Canino utiliza ráfagas de espadas para infligir daño a los microbios. En cierta área, y utiliza el perro ninja para moverse rápidamente para el campo de batalla. Además de separarse a tiempo para evitar que golpee demasiados microhongos. ¿Qué dice? Puedes entender una trampa a tu enemigo para que sus ataques de cenizas golpeen al perro ninja y aturdir a su rival. Cuando sombrero sombrío. Ok, cuando sombrero sombrío ninja canino está aturdido, recuperarás todas las gelatinas modificadas. ¿Se podrá congelar el perrito? No sé, ahora vamos a probar. Ay, pinches pocos. Espérate. Ay. Ah, sí, ya está prendido el micrófono. Empezar. Ay, muévanse. Thank you.
ya está. Pues bueno, ya está todo. Ah, no mames, ¿cómo hago esto? A ver, fuera. Ah, ya. No, pero vámonos. Dice Paimon, ganamos. Los campeones han... ¿qué? No, los campeones han obtenido la victoria definitiva. Dice Hania, fue una brillante estrategia de batalla. Admito que se merecen los sobrenombres de Meteoro Dorado y Estrella Plateada. Sus habilidades para domar hongos supera con creces lo convencional. Incluso enfrentándose a oponentes extraordinarios, los compiongos eran invencibles bajo su mando. Dice, jaja, tú también tienes mucho poder, poderío, Hani. Dice, wow, un elogio de Hani. Dice Paimon, Paimon recuerda que anteriormente se enfrentó al rey jabalí de las nieves y al oni espadachín, pero esta vez incluso trajiste al cachorro matón. No, al chicho matón. Así que Souka, preparaste tu equipo con mucho empeño, ¿no? Dice Souka, esos fuertes oponentes se mencionaban en leyendas de aventureras de todo el mundo. Su fama cruzó océanos y resuenan en jugadores de todas partes. Como escritora de novelas me encanta ver a personajes de diferentes leyendas compartir en batallas de habilidades. Solo de imaginarlo me llena de emoción. Bueno, querida estrella de la sabiduría y el coraje, ya he jugado a todos los niveles de la Champi Fiesta. ¿Qué les ha parecido? Eso, siempre me acompañan los chavales, me sentiré. Dice Fania, vaya, sigue siendo tan sincero como siempre. Según lo que dijo Souka, ahora es nuestra jefa. Así que si tienes alguna petición, solo dínoslas directamente. En fin, Souka investigará más a fondo y diseñará oponentes más poderosos e interesantes para que la gente de Fontaine le vaya tomando el gusto al juego. De esta manera, nuestra patrocinadora Fonta seguirá promocionando. Sí, proporcionándonos una gran cantidad de fondos. Cuando tengamos suficientes fondos, podremos organizar un evento a gran escala como el torneo Lotón y Nopalta. Dice Hania, no, un evento aún mayor. Mejoraremos una gran medida la estructura del torneo para que sean emocionantes e interesantes. Dice Paimon, jeje, Paimon se emociona solo con pensar en ello. Si necesitan algo, no deben encontrar con nosotras. Nosotros tenemos experiencia organizando eventos también. Dice Hania. Este es un plan a largo plazo. No hace falta adelantarse a los acontecimientos. Después de recibir la orientación de Souka y Balfour, ahora tengo una comprensión básica de los negocios, así que no les molestaré
con los detalles. Incluso después de que termine la actividad previa a las negociaciones comerciales, Sokka y yo nos quedaremos en Fontaine durante mucho tiempo y disfrutaremos de un viaje con los compiongos. Pensamos en enviarles noticias regularmente junto con informes sobre los compiongos y el progreso del proyecto. Bueno, esto requiere que confirmen una dirección de contacto fija. De lo contrario, podrían volver a acceder que resulte imposible contactarlas. Dice Paimon, dirección de contacto. Dice, un lugar al que ir cada varios días. Quizás solo puede ser el Grimm de Aventureros. Quizás solo puede ser... Dice Sokka, perfecto. Escribiré el nombre de la estrella de la sabiduría y el coraje de parte de Hania y los compiongos para informarles regularmente sobre la situación. Dice Paimon, ya está decidido. Dice Hania, todavía no han disminuido la popularidad de la Champi Fiesta. Queremos seguir celebrando el evento por más tiempo. Si no están ocupadas, pueden venir otra vez a jugar. Dice, no hay problema. Dice Paimon, jeje, parece que esta vez Hania y Sokka y los compiongos no se alejarán de nosotras. ni se separará por mucho tiempo. Ahora Paimon se siente mucho más tranquilo. Paimon tiene cada vez más expectativas sobre cómo será el próximo torneo de Doma de Bestias. Despedida breve. ¿Qué? A ver, vamos a ver. ¿Qué más nos dice? Ah, vale madres. No, hasta luego. Ajá. No leí lo demás. Pichama. Bueno, vamos a ver a los compiongos. ¿Qué? Dice máquina expendedora de Fonta especial en la Champi Fiesta te esperarán muchas sorpresas emocionantes. Diviértete en la Champi Fiesta mientras bebes Fonta. No mames. Dice, parece que no se puede comprar Fonta en esta máquina. Actualmente no se diferencia de un tablón de anuncios. Chale. Dice Paimon, cabeza bombo y chispitas. Hacía mucho tiempo que Paimon no las veía. No los veía, Paimon los extrañó mucho. Déjeme pellizcar a los champions. Dice Paimon, dejen a que Paimon abrace a casa bombo y pellizca chispitas. No mames. Dice Paimon, espera. Aunque ese aspecto no ha cambiado demasiado, parece que tanto cabeza bomba como chispitas se engordaron un poco, ¿verdad? Dice Hania, los cuido con mucho cariño. Esto demuestra que los champiñones están muy bien alimentados. Dice Paimon, jaja, si siguen así, cabeza bomba y chispitas acabarán siendo más grandes que nosotros. Si eso ocurre cuando vayamos de viaje, podremos subirnos sobre la cabeza de cabeza bombo y volar muy alto. Pues de hecho pueden evolucionar, ¿no? Porque acuérdense que están ¿cómo se llaman? Estos hongos que parecen pollos. O gallinitas o gallos, no sé cómo les digan. A ver qué más dice. Dice Paimon, si casi vamos a cansar a chispitas, podrá llevarnos a cuestas. O podremos buscar un animal de carga para viajar juntas. Eso llevo esperando un chingo. Y no nos dan pinches monturas, vale madres.
Dice Paimon, cuando hablemos de viajar, los compiongos se emocionarán. No, se emocionan. Parece que lo están esperando con ansias. Si mejoran el orbe de la seguridad, los compiongos podrán moverse sin restricciones. ¿Dónde podemos pasarlo bien? Lumini, podremos planearlo, ¿no? A ver, dice... Podríamos darles de comer a los copiongos. Dice, genial. Esta vez tenemos que... esta vez tenemos agar magnífico de nuevos sabores. ¿Qué tipo de agar magnífico debemos darle a los copiongos? Fish and chips, sabor café. Agar sabor fonta. No mames, ¿está el tiene el sabor fonta? Vamos a darle el de café. ¡Hala, la madre! Se dio un viajezote. Dice Paimon, ¿es cierto que el agar magnífico de sabor café contiene café de verdad? Bueno, ya que en Fontaine descubrimos muchos platos deliciosos nuevos, podemos recomendarlos a Hania para que pueda crear nuevos sabores de agua de agar magnífico. Mirífico. Dice... Y la que la cuida es... dice, parece que es una meca gendarme de que trajo Turena, ¿no? Dice Paimon, así que estuvo jugando con los compiegos mientras estábamos afuera. Dice meca gendarme observador, la meca se siente y emite un sonido mecánico bajo. Por alguna razón, aunque no habla, luce muy elegante. Dice Paimon, qué educada. Paimon te dará un apodo bonito. Qué pedo. Dice. Dice Paimon. Paimon te llamará Doña Cortesía. No mames. Dice Doña Cortesía. Esta mecánica me parece tener unos componentes cuya luz parpadea a un ritmo elegante. Un ritmo alegre. Dice Paimon. Parece estar muy contenta. Paimon, ¿estás segura de que los compiongos están felices de ser amigos tuyos, Doña Cortesía? A ver, dice, ¿será mejor que nos marchemos por ahora? Bueno, ya, se acabó. Pues bueno, vamos a despedirnos aquí con los champiñones. Así. A ver, porque ahorita no puedo hacer nada, sí, ya está toda la resina concentrada. Bueno, ya la ya está recargada la resina. ¿Qué puedo hacer? Pues no, ya, vámonos. Así que... Ay. Gracias, Ana Sakura, por haber estado aquí un ratito conmigo. Por comentar. Bueno, por... Sí, pues sí, por comentar. Y por los consejos de salud que me diste. A ver, ¿qué más? Pues bueno, hasta aquí el directo. Muchas gracias, Ana Sakura, nuevamente. Nos vemos el jueves. El jueves va a ser de Honkai. Voy a continuar con el evento que está en... bueno, que todavía está. Sí, ¿cómo está? Ah, ya ni sé qué decir. Bueno, ya. Hasta luego. Se cuidan.
Ah, no, espérense, se me estaba olvidando hacer una cosa. A ver, espérense. Recoger las recompensas, estoy todo güey. A ver. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. A ver, vamos a recoger esto. Y no, ese luego lo hago. O no sé. Creo que ni lo voy a hacer. A ver, déjame ver qué misiones hay por hacer. No, pues ya no hay. Nada más están las misiones de ascensión del nivel de jugador, pero ese es del juego de cartas. El de este creo que está en, fue en el fuerte Mirópide. Sí. Estas son misiones de mundo, así que estos los voy, no, el viernes voy a hacer directo, a ver si me da tiempo para hacer directo en en YouTube para darle un rato al Time Money. Y pues bueno, ahora sí. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Cuídense.